Do you have a glass? No. No? No. Do you, please? Glass. Plastic. Thank you. Okay, thank you. Avui feim dos tipus d'actuacions. La primera és controlar els accessos de la playa de Calagulla per evitar pues, que entri vidre, principalment que entri vidre a playa, per evitar la problemàtica del vidre quan se romp i la gent se fa mal. Després, compliment de les ordenances. De les ordenances, tenim una ordenança específica de playes i aquesta ordenança pues, regula sis de la playa de Calagulla i la resta de playes. I procurant fer complir l'ordenança. El tema de vidre, el tema de música, la playa de Calagulla és un espai natural, protegit, i està prohibit l'ús de música, tant pels visitants com per les activitats que tenim a la playa, i vigilar el compliment d'això. Després, les ocupacions de la playa, ocupacions excessives, aquí turistes que venen amb objectes voluminosos que pretenen ocupar la playa, també procurant que això no sigui així. Vigilar el tema de furts, també donem una mà amb això a la Guàrdia Civil, vigilant la venta ambulant, que no s'ho produeixi venta ambulant, treballar amb la venta ambulant i, en definitiva, aquesta és la feina que fem a playa. Sobre todo el tema del vidrio en la playa, que no entre en vidrio en la playa, y el tema de la música, como bien ha dicho el inspector, porque es un espacio natural y no se puede tener música en diferentes zonas de la playa. Ni la persona que viene de visita ni los propios chiringuitos pueden tener música. Sí, además tenemos un turismo ahora mismo muy familiar y es un turismo bastante, bastante respetuoso con el medio que tenemos y se comportan bastante bien. No quita que de vez en cuando tengamos que hacer estos operativos para tener una seguridad y una limpieza en las playas del municipio. Bueno, son aleatorias. Podemos hacer el mismo día, podemos hacer en diferentes playas, como a lo mejor estar un par de días sin asistir a ninguna playa con estos operativos, pero siempre tenemos un oficial o una pareja dando vueltas por las playas, independientemente de los operativos que hacemos.